Este es el intento 32.564, el intento de primer live. Bueno, como lo había comentado anteriormente, he querido realizar un primer Twitch con la intención de analizar, bueno, primero mostrar mi setup, con el setup con el que estoy empezando. Soy totalmente nuevo en la plataforma, entonces estoy empezando a conocer todo de ella, desde la herramienta que se utiliza hasta temas más importantes como o más técnicos, como las herramientas que se utilizan para grabar en general. Y pues cómo es la modalidad de Twitch, o sea, ¿qué hace? En un principio quise hoy comentar como acerca de todo el setup que dispongo o del que dispongo para hacer las transmisiones, ¿sí? Entonces, en un principio cuento con dos herramientas fundamentales que son mi portátil y mi portátil y mi celular. Con el celular, donde puedo hacer transmisiones en vivo desde cualquier lugar, pero pues la idea es poder mostrarles en mis lives toda todo lo que hago en mi pantalla y que de pronto eso le sirva a alguien, no sé. Cuento inicialmente con un portátil, ¿sí? Cuento con un portátil que es un HP Core i5, que viene siendo este, ¿sí? Un portátil HP Pavilion con procesador Core i5 de 11ª generación, 8 GB de RAM, 256 de disco de estado sólido, no tiene tarjeta aceleradora, pero pues tiene gráficos integrados de Intel Iris X, sonido B&O, que pues es una marca muy reconocida en sonido, y lector de huella en general, pero es una pantalla, como la ven, es una pantalla bastante pequeña, una pantalla de solo 13 pulgadas, 13.3 pulgadas. Entonces, esta es mi principal herramienta. Procesador Core i5, 8 GB de RAM y Windows Home, ¿sí? Seguido, bueno, junto a este equipo que lo compré hace, lo tengo hace como 3 meses, puedo decir que me ha ido súper bien con él. Que es un equipo pues muy básico. Trae muy pocos puertos USB. Es muy liviano, como lo pueden ver. Sí, aquí trae un puerto USB. Sí, de este lado otro puerto USB. El puerto USB-C. Un HDMI. Y también, un momentico, y también lector de tarjetas y el puerto, el puerto de sonido de audio, el jack de 3.5, ¿sí? Como tiene muy poquitos puertos USB, entonces me tocó adquirir este combo teclado de Microsoft. La referencia no la recuerdo, pero pues me pareció bonito, es Bluetooth y obviamente no me ocupa espacios en los puertos USB, ya que es Bluetooth y el equipo tiene Bluetooth. Eso inicialmente es mi primera herramienta de trabajo. Como un segundo, dispongo de mi celular, ¿sí? Mi celular, que es un iPhone 12 normal de 64 GB, y con el cual me utiliza para hacer esos otros, o más bien me sirve para hacer esos otros planos, o para utilizarlo como segunda cámara desde la transmisión del Twitch. Pero para usarlo como segunda cámara es importante una herramienta que estoy utilizando, que se llama es una aplicación que se llama Epoch. Ya se la voy a mostrar. Una aplicación que se llama Epoch. ¿Dónde está? Aquí está. Este es la web de la aplicación.
vale $7,99. Y es muy sencillo, esa aplicación te permite convertir la cámara de tu iPhone en una cámara web, ¿sí? La compré, me pareció que trabaja muy bien, me pareció económica y es un solo pago y tienes la aplicación de por vida. No tienes que utilizar, no tienes que estar pagando suscripciones ni nada. Es una opción, tiene una opción gratuita para quien quieran probar y hay muchas más opciones. Hay otra que se llama Camo, que también la estuve probando, pero me parece un poquito más costosa. Pero esta es de las mejores. Esa aplicación, ¿cómo trabaja? Tú instalas una aplicación en el celular, instalas la aplicación que se llama EpocCam Pro, que fue esa que les mostré. Posteriormente, en el computador donde se vaya a transmitir, se hace la instalación de un driver, un software que está proporcionado por la cámara, ¿sí? Y por la aplicación, perdón. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Les voy a mostrar aquí. Voy a irme aquí a editar. De pronto están viendo mi software de transmisión. Voy a irme aquí. Mira. Ups, ahí no era. Aquí. Aquí me voy y voy a darle cambiar aquí. Y lo que va a hacer es esto. Va a crear una cámara. Sí, como si estuviera instalada una cámara que la podría utilizar después en el Twitch Studio, en el OBS o en cualquier herramienta de transmisión. Entonces, es así de fácil funciona. Se instala la aplicación, se instalan los drivers, se conecta a través de USB o a través de cable. Y de esa manera trabajo. Entonces, es una muy buena herramienta porque yo lo que hago básicamente es utilizarla como una segunda cámara, ¿sí? O sea, utilizarla como esto y moverla para donde quiera cuando desee mostrar algo, ¿sí? Entonces, no sé, me pareció una muy buena opción. También tiene cosas como filtros. Si mal no estoy, tiene filtros de como filtros de Snapchat. Funciones como esta. Esa opción. Background blur. Pantalla verde. Sí, o chroma key. Y una cantidad de filtros adicionales. En fin, esa es la aplicación. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Pues quería mostrarles esa opción que es muy buena. Yo en este momento no dispongo de una cámara que pueda estar moviendo para mostrarles cosas como esto, como mi setup. Y me pareció una alternativa muy buena aprovechando las cámaras del iPhone. Que ustedes saben que tiene una excelente calidad. Entonces, vamos a seguir mirando algo aquí. Bueno, he estado mirando ciertas cosas como las configuraciones que hay que tener en cuenta al momento de hacer la transmisión en Twitch. Configuraciones del micrófono, del audio, hay cantidades de cosas. Es decir, para una persona, para un novato que va a ingresar a esto, pues les cuento que no es fácil. Me parece que no es sencillo, aunque yo he avanzado, pero pues creo que me falta aprender muchísimo. Una de las cosas pues, que tengo que solucionar es el tema del micrófono. El micrófono me queda muy lejos y creo que eso hace que el sonido pueda perderse en algunos momentos. No sé en este instante cómo estará pasando. Bueno, ¿qué me falta? Pues me falta todo, pero yo creo que lo básico para empezar ya lo tengo. Tengo mi teclado, mi computador, mi mouse, mi celular. Un buen micrófono. Ah, bueno, ese era el que les quería mostrar. Este micrófono es un micrófono de
Es un micrófono Fi-Fi de $40 aproximadamente. Es un micrófono muy económico, ¿sí? Pero es un micrófono muy bueno. Es USB, ¿sí? Se conecta vía USB, ¿sí? Y no necesita drivers adicionales ni nada de eso. Entonces, me parece una buena adquisición. Tiene muy buena ganancia. Este micrófono de condensador trae su base, su soporte. Sí, es muy sencillo, no ocupa mucho espacio. En este momento no me está, digamos que sirviendo porque me queda un poquito lejos, pero es debido a cómo tengo yo configurada. Vamos a mostrar aquí, es debido a cómo tengo configurado todo. Sí. Sin embargo, es una excelente opción. Yo espero que se escuche bastante bien. Igual estoy en una habitación donde no hay tanto eco y donde puedo aprovechar las funcionalidades de este micrófono. Entonces, eso en cuanto al micrófono. ¿Qué más? Bueno, he hecho algunos. Voy a pasarme aquí a gameplay. He hecho aquí en estas escenas, aquí podrán ver, yo creo que pueden observar. Podemos buscar la lupa. Sí. Yo tengo mi sistema operativo en inglés. Perdón, aquí es. Y todavía estoy un poquito. Sí, creo que es allí. Windows menos, Windows más, Windows menos. Ok, listo, que estoy adaptando esta configuración. Porque quiero mostrar las cosas que he hecho. Por ejemplo, en este caso, estas son las escenas que hay que configurar en el Twitch. Las escenas son básicamente los modos en los que se está mostrando la información en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, esta escena que viene configurada por defecto permite mostrar solamente una configuración del streaming en general. Aquí coloqué una imagen de fondo y aquí coloqué la cámara en el frente. Esta otra escena, sí, es esta, la del celular. Y está esta escena. Esta escena que es la escena que les quería mostrar. Aquí está. Donde están configurados cosas como el chat que aparecería, las alertas de Twitch, este wallpaper que viene siendo esta imagen que diseñé, ¿sí? La webcam, que viene siendo la webcam de mi computador, y Game Capture, que viene siendo la captura de la pantalla en general. Pero, ¿a dónde voy con esto? Bueno, aquí he tenido que aprender ciertas cositas, como por ejemplo esta partecita que viene siendo la configuración del audio. Aquí ayer, mentira, antes de ayer descubrí que la mejor configuración que pude utilizar para mi micrófono Fi-Fi era aquí para obtener, vamos a ver, para obtener una mejor un mejor alcance de micrófono, ¿sí? Colocarlo en esta opción, si mal no estoy, son unos 12 decibeles. Listo. Y también tuve que hacer algo adicional o moví una configuración adicional, que es esta, que se llama Noise Suppressor, que viene siendo supresor de ruido, ¿sí? Y con él lo que estoy haciendo es eliminando gran parte del ruido de ambiente. Me gustó mucho esa opción. Listo, entonces configuraciones como esta me ha tocado. ¿Qué otra cosa? También configuraciones del audio aquí. Por ejemplo, lo dejé en este valor para poder escuchar cierta música o ciertos sonidos del computador sin que intervengan. Perdón, sin que intervengan en la grabación de la voz. Entonces,
Esto, bueno, aquí tengo conectados mis AirBuds, los de Xiaomi, normalitos. Y pues son los auriculares con los cuales estoy escuchando música mientras trabajo en general, pero pues no los estoy utilizando en el momento. Entonces, esa configuración que establecí en este lado, sí, aquí fue la que me permitió que, en caso de que yo utilice o reproduzca música, sonidos dentro del streaming como tal, no vaya a opacar la voz. No sé qué tan efectivo sea en ciertas transmisiones o con ciertos software, pero en este caso me sirvió. Solamente que ahora iba a poner música, pero estuve leyendo que Twitch banea. Sí, voy a buscarlo por acá, a mostrárselos. Se me perdió. Estaba leyendo que en las transmisiones Twitch puede... Sí, puede banear el canal. Si en tres oportunidades se descubre que estás utilizando música con copyright. Entonces, eso es lo que no quiero. Eso es lo que no quiero hacer. No sé, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que aquí en personalizar. Me parece que es aquí en personalizar. Ahora está lento. Creo que la opción de con estudio de video. Aquí dice lo siguiente: los derechos de autor y tu canal. Tu canal no ha recibido ningún aviso de infracción de los derechos de autor. Si acumulas tres avisos de infracción de los derechos de autor, tu cuenta podría ser eliminada. O sea, yo estoy empezando y se me estaba ocurriendo la grandiosa idea de empezar a escuchar la música que a mí me gusta mientras estoy transmitiendo. Entonces, absurdo. Pero bueno, es algo totalmente normal. Lo mismo pasa en YouTube y no sé si en Facebook. Si alguien sabe si pasa en Facebook, me dice porque quisiera también hacer una transmisión en Facebook. Lo intenté el otro día con un juego, pero mi computador no corre muy bien los juegos y no sé qué sucedió, pero la verdad que cuando hice la transmisión salía el juego por un lado, la imagen por un lado y la voz por el otro. Entonces, ese es básicamente mi setup. No tengo nada más por el momento. Sí, nuevamente, mi portátil con Windows, mi celular iPhone 12. El micrófono económico, un micrófono pero con buena ganancia y con buena calidad. La configuración inicial que hice, yo espero que sirva. Ahora que termine el stream, voy a ver. ¿Qué otra cosita? No, nada más. Eso, un sitio, pues yo no tengo un estudio, no tengo un cuarto especial, sin embargo, aquí dentro de mi habitación hay poco ruido y es posible grabar con mayor tranquilidad. Ya más adelante, cuando tenga la oportunidad, tendré otro setup. Pero por el momento, eso era todo. Sí, me gustaría mucho, valoro mucho las opiniones, incluso de las personas que están, las personas que se conectan. Hay una sección de chat donde pueden dejar su opinión. Y también me dicen cómo me escuchan, si me escuchan bien, si me escuchan mal en general. Bueno, esta fue uno de los tantos intentos que he hecho, pero yo creo que queda y queda bien y lo voy a dejar montado. Posteriormente espero estar subiendo ya videos con mejor contenido o con más contenido. Pero de momento lo dejo hasta ahí. Que tengan buena tarde.